El departamento periodístico de FM 103.9 pone a consideración los titulares informativos irreverentes en cascada al estilo NDR Radio. Desahogo económico. Con buena expectativa, pequeños comerciantes y trabajadores aguardan la llegada del próximo fin de semana largo, que se extenderá desde el viernes 8 al lunes 11 inclusive. Según agentes inmobiliarios, el tradicional feriado, este año ampliado, será de los mejores de los últimos tiempos en cuanto al movimiento turístico. Se espera una gran presencia de propietarios no residentes estables en todas las localidades y muchas consultas por alquileres en temporada. Al respecto, el precio promedio del arrendamiento para enero de una vivienda de dos ambientes por día oscilará en no menos de los 4.000 pesos. Cara dura. El demagogo líder gremial de la Unión Obrera Metalúrgica, Miguel Caló, señaló con total descaro que con la reactivación económica que se vive, vamos a revertir los resultados electorales en noviembre próximo. En clara alusión a la participación de la burócrata dirigencia sindical en favor del oficialismo, además sentenció que fue muy difícil hacer campaña política con el encierro por la pandemia. Por último, dijo que con el actual gobierno, el número de afiliados a la UOM pasó a ser de 210.000, mientras que en la era macrista no superaba los 180.000. Cantorcito y política de contramano. El 100% de los consultados en un pequeño relevamiento realizado por FM 103.9 tildó de despropósito la medida adoptada por el intendente Cristian Cardoso de organizar un recital con Palito Ortega en el marco de carencias extremas que vive el Partido de la Costa. Los recabados opinaron que el dinero que se le pagó al exgobernador tucumano, vinculado con la última dictadura cívico-militar en el país, bien podría haberse utilizado para paliar al menos el sinfín de deficiencias sanitarias en el distrito o haberlo destinado a solucionar la falta de agua potable. Estas y otras informaciones con más detalles ingresando a www.ndrradio.com.ar.